configurando varias de las tecnologías que se vieron durante el módulo 4. El objetivo de este videotutorial es de que usted tenga una herramienta en el cual pues pueda poner en práctica varios de los conceptos que comúnmente se vieron dentro del módulo 4 de CCNA, y de esta manera pues tenga un escenario típico en el que tenga que realizar pues las distintas configuraciones. Vamos a dar inicio con esta charla pues leyendo las instrucciones. Básicamente lo que nos piden acá es terminar con el esquema de direcciones IP que está implementado dentro de esta topología, configurar e implementar un esquema de direcciones según los requerimientos dados. Vamos a levantar un servidor de DHCP. Vamos a configurar varias tecnologías WAN, entre las que tenemos Point-to-Point Protocol, High Data Link Control, que es protocolo propietario de Cisco, y Frame Relay. Básicamente sería una configuración simple de este tipo de tecnologías a nivel WAN. También vamos a levantar el protocolo de enrutamiento de IGRP para establecer la comunicación en todo el resto de la red, y vamos a configurar Network Address Translation para, en este caso, definir el esquema de direcciones del tráfico destinado hacia Internet. Vamos a implementar una lista de control de acceso o una ACL para tener una pequeña política de seguridad. Dentro del ejercicio, si ustedes se dan cuenta, pues hay básicamente varias tecnologías. Diría yo que solo nos haría falta pues configurar VLANs y router on stick. Spanning tree creo que también sería un bonito punto a configurar acá, pero el ejercicio no lo pide. El ejercicio nos pide un escenario muy muy sencillo, pero si se dan cuenta, aplicando varios conceptos. Entonces, si se dan cuenta, password para entrar al modo usuario Cisco, y el password para entrar al modo privilegiado es class para cada dispositivo de la red. En el paso 1 nos dan una subnet, la 172.16.1.128 diagonal 25, y nos dice que necesitamos un total de 50 direcciones IP para la LAN de R3, y obviamente pues utilizando la menor cantidad desperdiciando la menor cantidad de direcciones IP posible, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a ver cuántos hosts nos permite tener este esquema de dirección de red. Como es una diagonal 25 básicamente nos permite tener un total de 128 hosts por segmento de red. Si necesito un segmento de red que utilice, en este caso, la mitad, ¿cuántos bits debería yo de prestar en el lado de host? Vamos a ver, si lo quieren ver de una manera más sencilla, sería, es 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos bits debería yo de prestar si en este caso necesito un esquema que me permita 50 direcciones como mínimo? Pues si presto un bit, partiría de 128 a tener una red de 64 hosts. 64 hosts desperdicia menor cantidad de direcciones, una red de 64 desperdicia menor cantidad de direcciones que una 128. Entonces, el bit que tendría que prestar acá, en el lado de host, es para la parte de 50 hosts. Entonces tendría que tener una dirección de red 172.16.1.128, pero diagonal 26. Con una diagonal 26 yo tendría básicamente una subred 172.1.128, donde la primera dirección disponible sería la 172.16.1.129 y a 172.16.1.128. Sumémosle 64, sería 192. Entonces, menos 1 tendría 172.16.1.191 como la dirección de broadcast, y la última dirección IP disponible 172.16.1.190. Entonces, mi rango utilizable sería este de acá. En este rango yo abarco las 50 direcciones IP que me piden para la red LAN, en este caso de R3, sin desperdiciar tantas, ¿verdad? Entonces, la primera subnet utilizable sería esta de acá, la otra subnet sería esta de acá,
es con la que voy a seguir trabajando. Entonces voy a colocar esta dirección IP diagonal 26, porque en el ejercicio, pues si se dan cuenta, me dice que coloque la primera dirección, la primera subred, y que coloque la dirección más pequeña de la subred en el router R3 en la interfaz paquete 0.0. Hagamos eso. Configuración global, interfaz paquete 0.0, IP address es 192, ¿sí? Perdón, 172. 1129 y la máscara es 128, ¿sí? 128, no 192, no sugar, ¿okay? Perfecto. Ya tengo el primer esquemático. El segundo esquemático dice que utilice la menor cantidad, o que desperdice la menor cantidad de direcciones para un esquema de 30 hosts utilizando la siguiente subnet disponible, y en este caso implementarlo en el router R1, colocar la dirección más pequeña en la interfaz facet en el 00 de ese segmento en el R1 y colocar la dirección más alta en el host, o en este caso la PC1. Vámonos. Sería si yo necesito 30 hosts, esta dirección, esta máscara diagonal 26 me permite 64. Si vuelvo a prestar un bit en la porción de host, partiría 64 en 2, entonces tendría 32 menos 2, 30, exactamente la cantidad de direcciones IP que me piden dentro del el escenario acá presentado. Entonces sería 172, 16, 1, 192, le sumo en este caso 32 sería 224. La primera IP disponible es 172, 16, 1, 193. La última dirección IP disponible es 172, 16, 1, 222. ¿Sí? Y la dirección de broadcast sería la 1, 223, para una máscara, en este caso diagonal 27, que si recuerdan, yo presté en este caso otro bit para partir la red de 64 en 32. ¿Sí? Entonces, la primera dirección IP sería esta para el router y la última dirección IP sería esta para el host. Vamos. Voy a ir a este router, entro a la interfaz fast Ethernet 00 y coloco la dirección IP 172, 16, 193, y la máscara de su red sería diagonal 27, sería 24, 25, 27, 224. Listo, nos resultamos. Me voy a ir para el host y voy a colocar la última dirección IP disponible para este segmento. Si se dan cuenta, pues yo ya la había colocado acá y pues tengo en este caso el gateway de Ronnie es 193. Entonces veamos si le puedo hacer bien. ¿Sí? No hay ningún problema y listo, ya tengo el esquema de BLCM aplicado a la topología que me dan acá. Debería de configurar R1 y R3 las interfaces LAN con el esquema de direcciones IP, configurar la dirección la PC1, la PC3. La PC3 debería tener un DHCP server corriendo, que se va a hacer en el siguiente paso. Tengo que levantar un DHCP que se llame R3LAN, que sería la LAN de aquí, y vamos a excluir los primeros tres hosts de la subnet. Entonces permítame un segundo. Bueno, regresando, perdón, día, pues estamos llevando a cabo una pequeña práctica y pues voy a continuar con el esquema de dirección. Aquí me pide básicamente levantar un DHCP, levantémoslo. Levantémoslo. Configuración global. IP DHCP. Pum. Vamos a hacer un zoom.
El pool se tiene que llamar R3 LAN. Y acá nos dice que excluyamos las primeras direcciones, las primeras tres direcciones IP. Eso es posterior. Vamos a crear el pool o el ámbito, que sería acá la 172.16.1.128 con la máscara 192, el default gateway para esa LAN sería el router, sería la 129. Vamos a colocarle un DNS server. Listo. El comando para excluir las direcciones IP, el exclude address, es desde el modo de configuración global y se hacen de la siguiente manera: IP DHCP exclude address, y acá coloco las direcciones IP que van a estar, pues en este caso no van a estar asignadas, que son las primeras tres direcciones IP, y sería la 129. A la 172.16.1 131. ¿Sí? Y listo. Vámonos a la PC3 y le vamos a decir acá. Listo. Vamos a. Perfecto. Ya tengo una dirección IP asignada. Vamos a configurar las tecnologías WAN. Nos piden que entre R3 y R2 exista un servicio, se utilice PPP, Challenge Handshake Authentication Protocol, y el password va a ser Cisco Chat. Y verificamos que sea PIN. El link entre R3 y R1 debe ser HDLC, entre estos dos. Y debe ser PIN entre ellos, el uno al otro, y frame lane la misma historia. Utilicemos frame lane point to point, frame lane subinterfaces. Vamos a utilizar subinterfaces entre frame lane. Perfecto, vamos con lo primero, R3 y R2. R3 y R2. Entonces me voy a ir para acá, configuración global, interfaz sería 001, encapsulación PPP, no show IP interface brief, solo para verificar si tengo, sí, si tengo direcciones IP. PPP authentication chat, listo. Username R2, el password que decía acá, Cisco chat, password Cisco chat. Perfecto. Entonces ese es el usuario que está permitido para la parte de, en este caso para la parte de PPP. Me voy a ir a este otro router, la misma historia, label, class, configuración global, interfaz, ¿qué sería acá? Aquí sería la interfaz, sería 000. Encapsulación, PPP, auténtico. PPP Authentication Chat No Shoot Exit Username R3 Password Cisco Chat Show IP Interface Brief. Y listo, tengo levantado. Este tenía la punto 5. Vamos a ver, sí, la punto 5. Vamos a darle un ping desde este router a la punto 5, 172, 172, perdón, sería 172, 16, 172, 30, 1.5. Tengo respuesta y listo. Ahora en el otro lado, pues en el otro lado lo que tendría que hacer básicamente es entrar a interfaz serial 000 y decirle encapsulación HDLC y listo.
Y lo mismo sería para este otro router de acá. Configuración global, interfaz serial 000 y encapsulación HDRC. Y listo. Show al pin interface bit. Vamos a hacer el pin a la 162 y 132.30.1.2, que sería la dirección IP de este router. Perfecto. Y finalmente, configurar frame relay con sus interfaces. Para esto tengo los DLC 101 y 201. Ambos. Voy a entrar a la configuración global, interfaz serial 00 diagonal 1.101, que es la interfaz que me piden acá. Y va a ser point to point. Ah, perdón, serial 001. Primero lo que tengo que hacer es habilitar la encapsulación. Encapsulación, frame relay, no shutdown. Luego ya puedo venir y definir la subinterfaz. Entonces, la dirección IP va a ser la 10.0.10.10.10.1 con máscara de canal 30. Y aquí le tengo que decir frame relay, interfaz DLCI 101. Y listo. Grabo y me voy a ir a este router de acá. La misma historia. Configuración global, interfaz será 00 diagonal 1, encapsulación, frame relay, no shutdown. Ahora sí ya puedo definir la subinterfaz, que sería 201. Point to point, IP address sería la 10.10.2, no shutdown. Y firmware name, interfaz DLCI 201. Y listo. Debería de poder hacer pin a la 101. Y listo. Ya tengo pin de aquí para acá. Tenemos levantado firmware name. Tenemos que levantar y configurar en GRP. En R1, R2 y R3, el sistema autónomo va a ser el número 100. No vamos a utilizar la máscara de Wildcard y no vamos a anunciar la red entre R2 e Internet. Perfecto, no vamos a anunciar la red de Internet. Entonces, vamos a este router. Show IP route, configuración global, router IGRP 100, network 10.0.0.0, network 172.16.0.0, network 172.30.0.0, 30.0.0, que serían las vamos a darle 0.0, no por su país, que serían las subredes básicamente. Voy a ir a este router de acá y voy a hacer lo mismo. Show IP route, configuración global, router e IGRP, tenemos como 100. Vamos a declarar la red 172.16.0.128. Vamos a declarar la 172.30.1.0, la 1.4 y la 1.6 y no autosuma. Show IP route, tengo las direcciones aprendidas de IGRP de estas subredes. Si no le colocan el no autosumary, por default IGRP sumariza y lo envía por una red de tipo classful. Entonces eso nos implicaría un problema en este esquema de LSM, así que es importante que al no definir la máscara de Wildcard, ustedes por lo general coloquen no autosumary, si es que en este caso están aplicando LSM. Muy bien, router IGRP 100, network, vamos a declarar la red 10.10.10.0, la red 172.32.31.4, que sería hasta acá, la 1.5.
Pero esta, que es la de la red de internet, no la vamos a anunciar. Vamos a ver si le hago un ping, por ejemplo, a este host 16.1.222. ¿Sí? Eso quiere decir que tengo levantado IGRP correctamente. Bueno, ya tengo IGRP. Tiene que haber ping entre todos, excepto el ping internet hacia el host de internet. Vamos a configurar NAT. Dice aquí que solo me permita el espacio de direcciones este de acá. Tengo que crear un pool, ¿sí? Utilizo una ACL que sea la número 1. Y vamos a configurar path para la salida hacia el internet. Miren qué interesante. En este caso, al aplicar el esquema en un diagonal 25, en automático jalo esta red de acá y esta red de acá, que están aplicados o que están creadas por VLCM. Entonces, pues hagámoslo, lo voy a crear en R2. Path es una traducción de direcciones con sobrecarga. Vamos a IP NAT pool. Vamos a colocarle my pool 172. No, perdón, 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 perdón. Aquí no me pide pool, aquí me pide que abarque todo el segmento de red diagonal 25. En este caso voy a crear una lista de control de acceso. Access list 1, que es lo que me pide en este ejercicio. Permit. Y acá le voy a decir 172.16 a 1.128 diagonal 25. La máscara de Wildcard para una diagonal 25. Para una diagonal 25, si ustedes no la supieran, pues básicamente tendrían que hacer una simple REST. Y acá sería 127. 10, 11, 2, 3, 14, 15, 6, 127. Entonces sería 000127. Vamos a minimizar esto de acá. Este va a ser mi pool que abarca todo el segmento LAN. Listo. Y básicamente me dice que lo haga la traducción o haga path sobre la interfaz serial 010. Entonces, interfaz sería 010 perdón, IPNAT inside source list, la lista de acceso 1, que fue la que creé. Interface la sería 010. Overload. Si no coloco overload, no puedo salir hacia el internet, ¿sí? Entonces, esto que estoy configurando acá, señores, se llama Port Address Translation. Y listo. Luego le digo que es la inside y que es la outside. Entonces, la serial 00 y la serial 001 van a ser las inside. Interfaz serial 00, IPNAT inside. Interfaz serial 001, IPNAT inside. Y la interfaz sería 010 IPNAT outside, que es la que apunta hacia la internet. Y acá dice verificar que la PC1 y la PC3 puedan hacerle ping a los hosts. Vamos a ver, pues la PC3, la PC3 le va a hacer ping a la 192.0.0 punto 10 destination host unreachable. Vamos a ver 122.0.0.0.0.10. Vamos a ver, vamos a ver esta de acá. Vamos a hacerle ping a la 192.0.0.10 destination host unreachable. Voy a pausar el video tutorial para verificar dónde se encuentra el problema. Bueno, regresando con la charla, bueno, definitivamente este problema no era un problema de NAT, sino que los dispositivos, los routers, no tenían una ruta por default.
En este caso, pues si se dan cuenta, yo tengo básicamente un escenario donde tengo corriendo el protocolo de enrutamiento de IGRP. Entonces lo que tenía que crear acá es una ruta por default que apunte hacia el internet y redistribuir esa ruta por default en el resto de la topología, para que de esta manera tanto la PC3 como la PC1 en sus respectivos gateways tengan una ruta de salida. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues básicamente lo que tendría que hacer es una ruta por default que le diga que se vaya por la señal 1.0, que es hacia el internet. Luego entro al protocolo de enrutamiento y le digo redistribute static. Con estos dos comandos yo distribuyo una ruta estática, la ruta estática que creen dentro de toda la topología de red. De esa manera los routers ya tienen una ruta por default, que fue la que se redistribuyó desde router, perdón, desde router que apunta hacia el internet. De esa manera yo ya tengo respuesta, o debería de tener respuesta hacia el internet. Listo. Tengo respuesta. Show IP, show translation. Este comando sirve para ver las traducciones que acaba de hacer el dispositivo, el router. Y dice aquí que se hizo una traducción de la IP pública que él tiene hacia de la inside local, que era las 1.132, hacia la dirección outside local, que es la que hace a la que me dice ping, en este caso yo. Entonces, por esa razón, señores, era de que no estaba funcionando la respuesta ACL número 50, y que le coloquemos a esta ACL nombrada firewall. Y la política es de que se deniegue el ping, la respuesta del ping, desde internet y denegar telnet, HTTP tráfico hacia el internet y permitir todo el resto del tráfico. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que se necesita? Primero saber de dónde parte la lista de control de acceso. Dice aquí que hay que denegar todo el tráfico, deny any host from RLAN 3, cualquier host de la LAN 3, acceso hacia la LAN de R1. Entonces vamos a crear, y los hosts de la LAN R3 should be ping, pueden hacer ping a cualquier otro destino. Entonces vamos a hacer una lista de control de acceso estándar acá, configuración global, interfaz, access list 1, perdón, 50, deny. El tráfico que viene de la LAN, el tráfico que viene de esta LAN es el tráfico aquí sería 162, este tráfico de acá, ese que tendríamos que denegar. Sí. Vamos a denegar el tráfico de la 128 000. Vamos a ver qué máscara de WCAG le correspondería un diagonal 26. Aquí sería 192, aquí sería 63, 63, y listo. Interfaz va a ser en 00, IP Access Group 50, y va de salida, va de salida hasta acá. Algo que me hizo falta acá en la Access List 50 fue permitir cualquier tráfico. Entonces eso es muy importante porque solo estoy negando ese tipo de tráfico. Entonces aquí le digo IP Access Group 50 out. Pero antes de darle out, voy a verificar acá que efectivamente la PC3 le puede hacer ping a la PC de abajo. Veamos. Esta sería la 172, 16, 1, 222. Listo, ya apliqué la ACL y ya no tengo tráfico permitido. Ok, cero acá. ¿Qué más dice el ejemplo? El ejemplo dice de que, vamos a ver, 192.
33. Bueno, aquí dice que verificamos que esté operando la SR50 y configurar y aplicar la ACL llamada Firewall, implementar las siguientes políticas. Denegar pin request source from internet. Denegar telnet y el tráfico telnet y el HTTP. Y permitir cualquier otro tráfico. Verificar que la ACL Firewall esté implementada.